Soy Vanessa Marroquín. Bienvenidos a una edición más de su noticiero TV Home News. Aquí los titulares. El municipio de Mexicano sigue teniendo problemas con la basura. La construcción del paso a multinivel frente al Rancho Navarra continúa. Declaraciones del diputado José Luis Merino genera comentarios en la Asamblea Legislativa. Y en los espectáculos, Khloe Kardashian a punto de dar a luz y triste por infidelidad. Y en nuestro reportaje especial conoceremos qué opinan los salvadoreños del uso del celular como medio de comunicación. Y el problema de la basura parece no tener fin en la ciudad de Mexicanos. Guadalupe Ramírez nos amplía la información. Efectivamente, me encuentro en el municipio de Mexicanos, específicamente en la zona de la Sacamil. Aquí, la basura es uno de los principales problemas que afecta a los habitantes. Hoy se cumplen 22 días que el tren de aseo no recoge los desechos, lo que ha provocado que la amenaza de enfermedades siga siendo latente. Y los trabajos de construcción del paso multinivel en la autopista Comalapa frente al reconocido Rancho Navarra parecen no terminar. Rosa Cerrato nos tiene la información. Efectivamente, amigos televidentes, nos encontramos en la autopista que conduce hacia Comalapa, a la altura del Rancho Navarra. Desde el 27 de marzo del presente año hasta la fecha, se lleva un 55% de la construcción total, según informó el Ministerio de Obras Públicas y el Fovial. Con esta información, retorno al estudio. Y para saber cómo está el tráfico en la zona del Salvador del Mundo, nos enlazamos con Dinora Pineda. Adelante, Dinora, te escuchamos. Efectivamente, amigos televidentes, me encuentro en el sector del Salvador del Mundo para informarles cómo se comporta el tráfico hasta este momento. Comentarles que hay un gran congestionamiento en el sector que conduce hacia el Paseo General Escalón y Cisco. Esto se ha vuelto un problema para los automovilistas que llegarán tarde a sus trabajos. El llamado a las personas para que tomen vías alternas. Con este reporte regreso al estudio. Y los comentarios de los diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa ya son muchos sobre las declaraciones del diputado José Luis Merino con respecto a su opinión de que los salvadoreños en estos momentos tenemos al mejor presidente de la República que ha existido en la historia de este país. Conozcamos un poco más con nuestra reportera Aileen Cermeño. Sí, efectivamente, me encuentro en las afueras de la Asamblea Legislativa dándole seguimiento a las declaraciones que recientemente hizo el diputado José Luis Merino, quien asegura que actualmente el país cuenta con el mejor presidente de la historia de El Salvador. Al respecto, escuchamos opiniones de las diferentes fracciones legislativas. El uso del celular es cada vez más frecuente por personas de diferentes edades. Es por ello que quisimos averiguar el por qué es importante este medio de comunicación. Y para ello, nuestro reportero Alexis Bustillo salió a la calle para investigar un poco sobre el tema. Así es, amigos televidentes, ya que en este tiempo muchas personas han hecho del celular como algo parte de ellos. Y en este momento estamos por saber qué tan importante es tener un teléfono móvil. Y que, por cierto, hasta los pequeños del hogar cuentan con el suyo. Y en los espectáculos, nuestra compañera Estela Velázquez les tiene información que de seguro les interesará. Así es, amigos, en esta ocasión los espectáculos están dando mucho de qué hablar. Pues, ¿qué creen? Khloe Kardashian descubrió a su novio siéndole infiel por medio de un video a tan solo pocos días de dar a luz a su primogénito. Vean la siguiente nota. Por otro lado, el Sol de México, Luis Miguel, fue sorprendido muy pegadito con una modelo norteamericana y tiene tan solo 19 añitos, mucho menor que su última hija. Veamos la siguiente nota.
y qué ingrato es el destino que me hiere, y qué absurda la razón de mi pasión, y qué necio es este amor que no se muere. Y siguen las investigaciones en el caso del presunto lavado de dinero contra el cantante reggaetonero Farruko, quien fue sorprendido llevando una gran cantidad de dinero que no estaba declarada. Veamos las imágenes. Y para los fanáticos del cine se viene Rampage, protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. Acción y ciencia ficción es lo que veremos en este gran film. Veamos el tráiler. No habría sobrevivido solo. Está claro que confía en ti. Amigos, soy Estela Velázquez y esto ha sido todo por hoy en Los Espectáculos. Sigan en sintonía de su noticiero TV Home News. Llegamos al final de esta emisión. Los esperamos mañana en su noticiero TV Home News. Hasta pronto.